rico. ¿Quién no es payorro me crié? Ay, pero nunca me... Siempre me he sentido puertorriqueña, aunque viviera en Lubbock, Texas, o Syracuse, donde fuera. Nunca me he sentido como que soy hispana o latina o ninguno de los otros términos que usan para nosotros. Yo nunca me sentí hasta hace muy poco la idea de que soy parte de una diáspora. Como que no sé, ni se me ocurría que eso era parte de mi experiencia, ¿verdad? Pero claramente lo es. Pero como que yo nunca pensé que era parte de nada como eso, porque no había entrado en mi mente. Y aún en el proceso de escribir mis libros acerca de puertorriqueña, de ser puertorriqueña, de ser una puertorriqueña viviendo fuera de Puerto Rico, yo siempre lo describía como que una puertorriqueña que no vive en Puerto Rico. Nunca pensaba en términos de una diáspora, ¿verdad? Y es un término, pero como que nunca se me ocurrió hasta que María llegó a Puerto Rico. Y de repente, yo soy parte de un movimiento mucho más grande que yo, o aquella, o aquel, o aquella, de mis amistades, de mis sobrinas, mi familia. De repente me di cuenta que hay algo más grande de lo que yo imaginaba. Muchos de nosotros teníamos mucha familia que tienen allá, estaban sufriendo ellos y no podíamos comunicarnos. Mi tía tiene 97 años, yo no pude comunicarme con ella por 3 semanas y no sabíamos dónde estaba, qué le había sucedido. Así que yo sé que ustedes sufrieron mucho más que nosotros. Pero nosotros emocionalmente también estábamos en un punto que no podíamos trabajar, no podíamos. Fue bien difícil para nosotros también. La patria que vive en mí se lleva en el alma, se baila, se canta y siempre aguanta lo que sea que vaya a venir. Lo que sea que venga, malo bien. La patria que vive en mí no es solo belleza. Lo interesante de mi relación con mi papá y con mi mamá es esto, que mi papá siempre estaba bien contento cuando yo le preguntaba acerca de algo en Puerto Rico, de la historia, de cómo era cuando él era niño, de mis abuelos, de mis tíos. Siempre quería contarme acerca de la historia de Puerto Rico y de las vivencias de él y de sus amistades. Pero mi mamá no quería recordar. Mi mamá tuvo una vida bastante difícil y para ella, pues, cada vez que yo le preguntaba, ella decía, yo no quiero saber de eso, no quiero saber de eso. Eso se fue, ya se terminó, ya no quiero saber. Y así que para mí, Puerto Rico vivía en mi padre, especialmente cuando primero llegamos a los Estados Unidos. Yo sé que yo fui un gran reto para mi mamá. Los primeros 25 a 30 años de mi vida para ella fue un martirio. No porque yo hice cosas malas, sino que ella no entendía lo que yo estaba haciendo. Ella como que no podía entender por qué esa independencia que yo tenía. Yo no me casé hasta los 32 años. Tuve hijos a los 36. Yo digo, pero, oh my God, ¿qué te pasa, mujer? Y entonces, así que ella como que no, yo fui demasiado moderna para lo que ella quería que yo fuera, ¿verdad? Para mí, mi mamá siempre ha sido una gran inspiración de una mujer fuerte, sufrida, pero que nunca se dio rendida. Y eso me ayudó mucho porque las humillaciones que nosotros, la diáspora, sufrimos fuera de nuestra patria, necesitamos una gran fuerza para poder vivir. Y yo sé que muchas de las lecciones que yo aprendí fueran de las experiencias de ella. No solamente porque las vi, sino que por lo que ella no nos decía o lo que no quería hablar. Y yo me siento como que en cuanto a mami, yo estoy buscando a mami entre los silencios. Y a mi papá tengo que decirle, ok, enough.
basta, no hable más. Nací en la tierra del sol, mi llanto de niño caí en la arena, y la ilusión del primer amor posaba en San Juan bajo una palmera que en mí se tatuó. ¿Cómo uno hace esa decisión de dejar tu patria? Especialmente mi familia, son nacionalistas desde... Mi pobre tío Vidal es que, ¿cómo se hace esa decisión? Y después que tú haces esa decisión, ¿cómo tú vives con esa decisión? Eso es algo, esa es la pregunta que yo creo que nosotros de la diáspora tenemos que responder para los puertorriqueños que no se fueron, que nunca entendieron por qué y cómo fue ese proceso para nosotros. Pero yo creo que ellos también merecen esa pregunta. Y siempre aguanta lo que sea que vaya a venir. La patria que vive en mí no es solo belleza y la tierra princesas. Yo regreso a Puerto Rico todos los días. Yo me levanto, yo me tomo mi café, yo subo a mi oficina. Y estoy en Puerto Rico, yo no tengo banderas por todas partes, yo no tengo una palma, yo no tengo nada, yo tengo mis páginas. Y en mis páginas está Puerto Rico. Yo todavía vivo en Macún, aunque Macún está bien distinto ahora, pero yo todavía vivo en ese sitio donde yo crecí, y eso nadie me lo quita. Donde mi mente y mi corazón jugaban la vida como una ruleta, ¿por quién sería yo? No hay excusa. Si no tengo computadora, tú tienes una mano. Escribe en el barro, si es necesario. Es tiempo de regresar. Si en la tierra del sol.